segundo bloque de lucha extrema y así comenzamos. Venga, métase en la pantalla y mire cómo está el microestadio, señor. Mire, 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 mire. Así luce el microestadio sudamericano en La Plata, capital nacional de la lucha libre profesional. Se viene la segunda pelea, triple amenaza. Aquí están, estos son los que van a luchar en esta triple amenaza y aparece como primer contendiente ante un abucheo generalizado. Aquí está Tito el abogado. Recordemos, Moreno, que fue vital Tito el abogado en la fecha anterior cuando interrumpió la pelea por campeonato de Joe Frank, el American Ninja y Bazooka 13. Así es. Así hizo su debut Tito el abogado en el primer programa de lucha extrema. Veremos qué sucede hoy arriba del cuadrilátero ya luchando y atención. Y un debutante aparece, Moreno. Aquí está. Este hombre que es amante de la selfie. Aparece con su teléfono. Una personalidad bastante pedante, este joven luchador que inicia su carrera hacia el título de campeón argentino de lucha extrema. Así se llama, Moreno, y está en el centro del cuadrilátero. Rubinstein, ahí está, muy glamoroso con sus colores, muy extravagante también en sus movimientos. Yo me atrevo a decir, movimientos poco de luchador. Sí, Rubinstein haciendo su debut hoy. Y se viene el tercero para esta amenaza triple. Uno de los más queridos, uno de los más respetados en el ambiente. Se lo ganó por su manera de luchar. Se lo ganó porque es intrépido. Se lo ganó porque se lo conoce como el kamikaze aéreo. La gran promesa del 2015 y la realidad del 2016. Aquí está el bombero Django para este a triple amenaza entre Tito el abogado, Rubinstein y Django el bombero García Rosendi. Es el que va a impartir justicia. Todo listo, todo dispuesto entonces. Hay lucha, comienza esta triple amenaza. Cuarta fecha del torneo 2016. Así es, va a comenzar entonces la segunda lucha. Cara a cara, Tito el abogado, Django el bombero, Rubinstein que se acerca, le pide una selfie. Ahí, a Django el bombero, está el campanazo. Posa también, Tito. Posa también. Y ahí está. Rápido castigaron los dos. Django y Tito. Y ahora dale, a ver, ¿quién pega más fuerte? Lo va a buscar Rubinstein. Acá dice, mando yo. Nada, afuera. Vas a tener que pagar el derecho de piso, me parece. Ahora sí, mano a mano. No lo reconocen, no lo respetan como luchador al debutante. Parece que la triple amenaza se convirtió en un combate simple entre Molvero y Tito el abogado, Moreno. Así es, ahí está. El látigo por parte de Tito el abogado. Sufre, pero no. Django el bombero se la devuelve.
Ahí está con un torniquete. Torniquete sobre el brazo derecho, pero ahí está. Escapa Tito, que se vino con todo esta temporada también. ¿Cómo está el abogado? Está llevando a cabo sus conocimientos de lucha al ras de la lona. Y está Tito. Aplica un puente, escapa el bombero y ambos nuevamente de pie. ¿Me puede explicar qué hace Rubinstein? Saca fotos, ¿qué es lo que hace? Pero ni siquiera saca fotos de la lucha, se saca fotos a sí mismo. Ahí está, arriba del cuadrilátero la lucha. Impresionante demostración de fuerza por parte de Tito el abogado, por parte de Django el bombero. No se dan tregua, castiga uno, castiga el otro, castiga uno, castiga el otro. Y así está, muy parejo todavía esta lucha arriba del ring, mientras Rubinstein parece que vino al VIP por cómo está ubicado hoy. Sí, vino a presenciar la lucha, no sé lo que hace este muchacho. Si este es el debut, espero que sea pronto el retiro también. Mientras tanto, sobre el cuadrilátero, tremendo candado de Tito el abogado hacia el bombero. Va de soga, soga y ahí se mete. ¿Qué es lo que hace? Apareció Rubinstein y tiene miedo a la represalia. ¡Vuelo arrasante por parte del kamikaze aéreo! Django, el bombero, ante Tito y ante Rubinstein. El debutante, ahí está. Ahí está, lo agarró Django. Y ahora vamos a ver si esto es lucha o no para usted, Rubinstein. Lo mide, ¡ahí está! ¡Ay! ¡Me dolió a mí! Tremendo las cosas que hace el bombero. Botazo en la cara de Rubinstein. Queda sentido, domina la lucha el bombero. Muestra por qué es la realidad del 2016, Django. Ahí está Django el bombero, lo va a buscar una vez más a Rubinstein, que le tiró precisamente el celular y ahora vuelve al cuadrilátero con sus movimientos, la agilidad, uno y otro. Toma envión y ahí va con lazo al cuello una vez más. Se le escapó Tito, que no se queda atrás. Hoy se vino con toda la fuerza, con toda la energía. El abogado se le escapó. Correcto el movimiento por parte de Django el bombero. ¡Uno! ¡Ay! Todavía no, Lucho Costa. Lo ve bien el abogado, aparece Rubinstein. ¿Qué hace? Y ahí está. Sigue esta sociedad implícita entre Tito, el abogado, y el bombero frente a este debutante que realmente la pasa mal, Moreno, y allí castiga. Y ahí está Django. Y ahí va con la tijera, abanico el bombero, haciéndose dueño y señor de esta lucha. Ahí de nuevo, con la patada característica de Django el bombero. Movimientos que maneja a la perfección. Y ahí está. Uno, dos, no, se metió por atrás. Atacaba Rubinstein cuando parecía que la lucha la iba a ganar Django el bombero. Lo fue a buscar, lo tiene en el esquinero. Y ahora sí, ahora está empezando a luchar Rubinstein en este su debut. Parece que era una estrategia. Quería que se cansen Django y Tito. 1-2. ¡Allá! Buscaba el cansancio. 1-2. Para luego tratar de ganar la lucha. Pero no, no hay cansancio para Tito. Como tampoco lo hay para Django el bombero. ¡Silla eléctrica! Y la guillotina, uno, dos, no todavía. Ah, Tito, genial, la gente le dice que se vaya y pregunta dónde. Tito, que no entiende que la gente no lo quiere. Ahí lo lleva. Va el bombero, arriba lo tiene Tito. No le... Gira y al piso. Uno, dos. Solo para eso está Rubinstein, para parar el conteo.
Este muchacho no entiendo lo que hace. Lo tiene contra las cuerdas. Ahora Rubinstein sacó un derechazo para la boca del estómago de Tito, el abogado. Una vez más toma envión y ahora está empezando a demostrar movimiento. Uno, dos, ahí está. Salí de acá. Que esta es mía, dijo Django el bombero. Pronostico una salida del ring para Rubinstein. Está muy dolorido. Django el bombero le consulta al árbitro si puede continuar o no con la lucha. No está bien el bombero. Acusa lesión en la zona lumbar. Aprovecha el abogado para golpear. Sigue Rubinstein arriba del ring en una posición complicadísima. Golpe de Tito al cráneo del bombero. Lo lleva al centro del cuadrilátero, va dominando el abogado. Machetazo, prepara la derecha. Y afuera, Tito. Aprovecha el momento, Django, el bombero, para juntar en el... Se la jura, Tito. ¿Qué hace Rubinstein? ¡Vamos! ¡Lo liquida el bombero! ¡Y le vuela la cabeza! ¡Se terminó la lucha para Rubinstein! ¡Hágame caso! ¡Sáquelo del ring! ¡Se terminó la lucha para este debutante! ¡La pasa pésimo Rubinstein! ¡El bombero! ¡Tremendo desde la tercera! ¡Se viene el conteo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí está el bombero! ¡Lo tapó a Rubinstein! ¡No llegó a tiempo el abogado! ¡Y es victoria del bombero! ¡Es victoria de la sensación 2016! ¡No! ¿Qué es lo que hace, señor? ¡Ya ganó! ¡No! ¡La agarra el abogado y sigue golpeando! ¿Qué hace? ¿Y quién aparece? ¡Ahí está Benjamin Stolo! ¡Vuela! ¡Sobre el abogado! ¡Apareció Benjamin Stolo a ayudar a Django el bombero! ¡Y ahí está el abogado! ¡Y Rubinstein, este debutante que se la pasó más fuera del ring que adentro! Y pronostico una linda pareja. Stolo Django. Rubinstein Tito, el abogado. Y puede haber aquí una pareja de técnicos que me guste mucho. Esa es la imagen, Moreno. Esto es lo que quiere ver la gente. Esto le hace bien a la lucha libre argentina. Ahí está Django. Ahí está Stolo. La realidad y la promesa. Así nos vamos. Rumbo a la tercera fecha. Pausa. Seguí en QM porque hay más luz extrema. No te preocupes.